Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Age Origin. Mi nombre es Atox. Y bueno, estoy intentando. Vamos a empezar el DLC Golem de Angarrak. Pero por algún motivo no me deja importar la partida. No sé si tengo que esperar algo o a que cargue esto, o no lo sé. Pero no me deja ni una ni otra. ¿Veis? Tengo aquí los dos. Esta segunda es el archivo de guardado, se podría decir, de la historia principal, que termina con el epílogo. Y esta es la que hemos terminado el último día. Pero no me deja hacer nada. Select, dale Select, el botón de Select, que para algo está. No me deja hacer nada. No me gustaría tener que empezar un personaje nuevo, porque empieza en nivel 20. Pero si no me das otra alternativa, me temo que es lo que tenemos que hacer. ¿Veis que no me sale la opción, verdad? No sé, en serio, no lo entiendo. Sí, ¿veis? Pero no me deja después seleccionar ningún archivo. Yo, ni siquiera, vamos, es que ni siquiera del. Que no es por nada del DLC de Awakening, del despertar, sino que es que. Ni siquiera de la partida original. Una cosa que no entiendo, os lo juro, que no sé por qué. De hecho, cuando empieza este DLC, el de los golems, empieza hablándote del guarda comandante de Amarantina y tal. O sea que los sucesos de este DLC en teoría son, cronológicamente, son después de lo del despertar. Pero si no me deja seleccionarlo. No entiendo, vamos. A ver, voy a esperar. Bueno, he tenido que hacer un personaje nuevo. Lo siento, pero imposible, no sé por qué. Nada, empezaremos en nivel 20. Va a costar bastante porque yo recuerdo que este DLC me costó lo mío. Y aparte, claro, es que son por lo menos 10 niveles menos. ¿Qué le vamos a hacer? Aparte del equipo que empezaremos. Que será equipo básico. En fin. They called it Angarrak. Victory. Out of arrogance or optimism. Escucha la historia, porque vamos. They hoped to earn a victory for the dwarven people by recreating Carradine's research. But the Taig was abandoned. The researchers lost. The deep road swallowed Angarrak in the dream of reclaiming our former glory. While the dark spawn ravaged the surface. We sent an expedition to uncover the Taig. My brother was with them. They never returned. I write to you, Warden, because you have accomplished things others have declared impossible. Help me find my brother and bring him home. This is a matter of great sensitivity, and I can trust no one but you. Ever your humble servant, Jerick Dace. Jerry Day, de los Days de toda la vida. Ni idea de quién es, ¿no? Bueno. Oh, un bronto. Bueno, ahí llevo el personaje. Vamos. Thank you again for helping me, Warden. Everyone else had given up. But I couldn't abandon Brogan. He's my brother. I apologize for insisting that you come alone. House Dace does not want the location of Angarrak known to the rest of Orzammar. Está muy bien eso. ¿Por qué me pides ayuda? They said if anyone could save Brogan, you could. House Dace sacrificed many men to discover this place. Any knowledge found here should be ours to do with as we please. Of course, Brogan is my primary concern, but Angarrak hides secrets, great ones. An expedition of over 20 men doesn't just disappear. There's something in there, and I'm guessing it's not friendly. Just be prepared for anything. Angarrak is not too far ahead. ¿Esta? Bueno, el personaje es prácticamente igual, ¿vale? No os preocupéis por eso. No, estaba pensando hacerme otra clase, pero a las alturas a las que estamos, la verdad, prefiero no complicarme. Bueno, voy a poner esto así como estaba. Esta estaba aquí. Flecha asesina estaba aquí. Aquí estaba la sucia.
Y si no me equivoco, vale, sí, la nueva esta, tiro explosivo. Aquí. Vale, así es como lo teníamos. Estoy bastante limitado. Ahora voy a ver el equipo y voy a llorar un poco también. Lo he llamado Aramis Junior, porque sí, ¿por qué no? En fin. Qué porquería, en serio. Bueno, mira, por lo menos me dejan. Ay, sueño, esto que es memorias de los primeros guardias. Reasignar, claro, reasignar para qué, si lo acabo de poner todo. En fin, no, no puedo, no sé por qué. No quería entretenerme más. Yo espero, por lo menos espero. No This sé. is Snug. He'll be helping us. Perfecto. Espero que por lo menos en el último DLC, el de caza de brujas, sí me deje importar la partida, Something porque. about this place makes me uneasy. Ya. Porque lo que hicimos influye mucho. Lo que hicimos en la historia principal influye mucho. La verdad. Más, muchas runas, muy bien. The Darkspawn have sensed us. Voy a echar esto por aquí. Voy a cargar estos dos. Obviamente mi personaje es un pussy. Pero es que no podemos. Me da mucho coraje, ¿eh? O sea, no os penséis. Voy a morir, ¿verdad? Es un pícaro, loco, también. A ver, vamos a activar la habilidad esa que está rotísima. No está tan rota porque creo que tengo. Bueno, 90, no son 200 de daño, la verdad. Pero bueno, de algo servirá. Me tiro al suelo, era cabrón. Darkspawn. Our men will not have fallen to such a modest number of darkspawn. Oh, por supuesto. There's something more sinister here. Vale, para que veáis las estadísticas del personaje, 63 de destreza. Nada más, y con el otro creo que llegaba ya 90 y pico. En fin, voy a dejar de quejarme porque si no, no puedo parar. Yo recuerdo que yo importé mi personaje, ¿eh? ¿Tú qué pasa? ¿No te curas o qué? Que tiene activos 20 millones de cosas, vale. It's a trap. Seen anything like this. Y creo que esa no es tampoco la voz. Pero como este es Aramis Junior, no pasa nada, ¿vale? I shall do it. No, no, no le he puesto, no le he puesto la. Juraría que le había puesto la misma voz, pero bueno. ¿Esto le hace daño al brontosaurio? No. Vale. ¿Cómo Look, que? The mist is shifting. Perfecto. Snag el bronto. Puedo ir por aquí, ¿no? Sí. Puedo ir por aquí, pero no por aquí, ¿verdad? No. Venga, pues vamos por donde podemos. Tampoco dura mucho este DLC, ¿vale? No nos vamos a poner exquisito. We must be getting close to Umgarak. Vale. Pero bueno, bueno, un rúnico, a ver. This is one of Carradine's golems, but modified. They must have experimented on existing golems in Umgarak. Maybe they also learned the secret to building new ones. Perfecto. I wonder if this golem is still functional. Perfecto, yo tenía una vara de control, pero me la quitaron. Muy bien. ¿Y ahora para dónde? No puedo ir por aquí, ¿no? Ah, me dice que tengo ahí misión. Pero estoy jugando. Es que no puedo, en serio. No lo entiendo. BioWare, por Dios, ¿por qué? Cabrones, que soy unos cabrones. Si por aquí no puedo ir, ¿no? No, y esto se bloquea aquí. Espérate, tengo que dar la vuelta, no me queda otra. O se ha abierto una parte del escenario que no conozco o que no me he fijado. Así por aquí. Vale. No me digas más. Una bala de control. Empezamos por los seguidos, ¿no? No, espera. Así por lo menos hago bastante. Ahora hago bastante daño con la habilidad esta.
Another down. Pues la verdad es que sí. Y un carro único. ¡Oh! ¿De gratis? Vale. Vale. El arma no se puede, no le puedo poner nada. Y esto lo lleva el otro. Tengo algo, no tengo nada para ponerle. Ojo, estas son las que lleva él, ¿no? Sí. Bueno, pues ya que tengo esto, voy a poner resistencia a los hechizos. Porque como venga un mago me voy a quedar vendidísimo. Esto también. Le voy a poner aquí más resistencia a los hechizos, ¿por qué no? Ya que estamos. There, on the table. Is that the control rod for a golem? Sí. Parece que sí. Qué casualidad, oiga. La verdad es que ir con un brontosaurio de esto. No sé por qué se le llama brontosaurio, pero bueno. No da mucho pie el sigilo, eh. This golem will be a great help. Claro. Let's go. Venga, golem, vámonos. Ah, que lanza rayos y todo. Creo que se podía. ¿Qué? Aura purifica, ¿en serio? Activala ya, vamos. Never seen a golem do that before. No, no, ya, ni yo, eh. Y tiene magia, eh. Tiene relámpagos zigzagueantes. Y luego esto que son cosas de golem. Bueno, pues que la deja activada, eh. Oh. Me va a venir bien porque tampoco tenemos sanadores. O sea que. Ya me imagino que tengo que ir por otro lado, ¿verdad? Sí, veis. Está dispersado allí ahora el caminillo. Soy, ¿eh? Where did they go? Very well. Most excellent. Did you see where they went? ¿Eh? Ah, que no me, ah, que se han desaparecido. Vale. Someone's here. No, no. Sí, no. No sabría cómo explicártelo, compañero. I'm starting to see strange things. Botas de correr de mago. I'm not comfortable here, Warden. No soy mago, así que no. The stalkers are running scared. But from what? Buena pregunta, compañero. Vale. Venga, tenemos un bronto y un golem. No podéis romper esto, por Dios. Eso es que no, ¿verdad? Esto es muy, muy similar al Taig de. No me acuerdo. El que vimos, aquel, ¿se acordáis, no? Voy a intentar, aunque haya empezado esta partida, voy a intentar. Whatever's going on in Omgarok is related to this. Yo qué sé. Instalar, desinstalar. En el fondo. Uf. Aquí vamos a morir y mucho, ya lo digo. Voy a intentar, como digo, yo que sé, desinstalar el DLC. Volverlo a instalar. A ver si eso sirve para algo. Madre mía, qué paliza le paliza acá, eh. Bueno, más que rozado te ha engullido. Más runas, perfecto. Esto es exactamente igual que la de la encrucijada de Caridin o el Taig de Kadas. No, el Taig de Kadas no, por Dios. Madre mía, qué voz más pedante tienes, compañero. That's one of the men I sent on the expedition. Yo diría, por esa aura azulada y esa transparencia que tiene, que no es el mismo, ¿eh? Yo que tú, bueno, exactamente el mismo mapa es. Ahí había un pedestal. Ok, pues ya está, vágame, ¿no? Vale. Aquí había un pedestal, reunimos trozos de carne de un demonio y lo matamos, ¿acordáis, no? De hecho, no, creo que, no sé si podemos, a ver. No, bueno, está la niebla fantasma esta, ¿vale? No se puede avanzar. Porque si no, nos encontraríamos a Branca y sería un problema. Sería. Bueno, las puertas de Angarrak.
What sort of magic is this? Blast. We'll have to find another exit. Vale, vale. Ay, va, hombre. ¿Quién se ha muerto? Keep your wits about you. Dozens of men have been lost here. I'm not looking to add to that number. Vale. Con el rúnico, ¿estás bien? Sí, vale. Lo entiendo. ¿Y eso qué es? That thing wasn't a dwarf or any creature I recognize. I don't like this. Ya lo conoceremos. Una mancha de sangre. Interesante. This is blood. And those are lumps of flesh. I'm afraid of what we'll find here. Vale. Diario de Darion. Learned of an old laboratory called Amgarok, where a man of Alzamar and a mage of Tevinter tried to recreate Carradine's research. Mm-hmm. Branka's notes mention Amgarok, although she did not pursue it. What kept her away? Mm-hmm. Interesante. Bueno, la cosa es ha ido para allá, así que imagino que tendremos que ir para allá. Aquí hay una barrera mística de poder absoluto. No, bueno, no es que sea de poder absoluto, pero bueno. Y aquí hay otra barrera mística. Así que vamos a ir para acá. ¿Qué os parece? Buen plan, ¿a que sí? Vale. Watch out. It has begun. Ah, madre mía. Madre mía, cuatro piedras me acaban de tirar. Vigilante, centinela. ¡Bogosa! Madre mía. Mientras estemos todos juntitos con el aura purificadora, no hay nada que temer. Me han cortado el ataque, de verdad, me cago en el... Venga, ahora. Me ha hecho 400 de daño, tío. Ya está, ¿no? No veo. Ya está, ¿eh? Ya. Déjame salir. I shall do it. Very well. Madre mía, ya está. It has begun. Listo. Mi golem es mejor que los vuestros, panda de cabrón. Ah, hay otro robot que está aquí. Venga, ¿por qué no? No tengo más. Dale, por favor, también. Un poco de todo. Atención, no procara a los tarde. Vale, estos cofres ahora mismo, como podréis imaginar. What is this? How is it I can see this but not touch it? ¿Ves? Que no se puede cenar. Es aquí, aquí. ¿Esto qué es? Ah, otro cofre que no es cofre. A ver, Snug. Gracias. He visto algo. Ay, me quería ir a cova. Que no. Lo cuelo, a ver por aquí. No. No. Vale, de momento nada más por aquí. Vamos a seguir un poco. Seguramente haga el vídeo corto precisamente porque voy a intentar por todos los medios. Have to hide. Have to be quiet. Brogan. Can't help That's me. Him. That's my brother. No, no es tu hermano. Es una cosa. No puedo acercarme. What's wrong with him? This magic, this light. I can't even touch him. Broken. Brother, can you hear me? Hope. Bitter matter, bitter matter. Listen. Shadows. They whisper. What is this? Some sort of surfacer curse? He's here. I can see him. He's still alive. No, porque tú lo digas. Y porque dice que es una maldición exterior si estamos en la montaña. Estamos en la roca, compañero. Parece que se me ha quedado bloqueada la pantalla y ya no puedo cambiar a... A ver. Ay, me encanta. Me están viniendo todos los problemas de uno en uno. Pues eso. I hope you're right, Warden. Ya. Yeah.
going to save you, little brother. Just hold on. Ah, vale, perfecto, sin problema. Eso es que está bien. Pues eso, que por todo, voy a intentar por todos los medios. Vale. I think we're being followed. Ya, ya. Montón de huesos. Diario de Dario. Venga, un montón de huesos. Looks like whoever this is was torn limb from limb. Qué bien. The switches divert the lyrium streams, causing unpredictable effects. They can alter the very environment. Uh-huh. It must be magic, but our understanding of such things is limited. Ya. O sea, que hay una especie de interruptores que imagino que me desbloquearán estas barreras místicas, porque como son delirio, son mágicos. ¿Qué coño? Enemies approaching. Vaya, espero fantasma, me encanta. Venga, vamos a empezar. No, te pega, que me... ¿Ha dado tiempo? No ha dado tiempo, tío. Siempre me cortan el ataque en el mejor momento. Ahora. Madre mía, qué bueno soy. Aunque con esta mierda de personaje, soy muy bueno. Y ya está. No hay nada, ¿no? Aquí había esto. Un cofre. Granada elemental. Ojo. Una nota manchada. No, que por ahí no cabes, Snoop. A ver. A ver. Nos encontremos algo. Cuando lleguemos a una otra cinemática o algo, lo dejamos, ¿vale? Did you see that? Que sí, que sí. It had hands and a face. Sí, sí, sí. Y una cola. Un rabodín de largo. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Por aquí tampoco. Ya, ya. Y aquí tenemos un montón de carne. I know these men. They look like they were ripped apart. Uh-huh. Ancestors, what happened here? Tenemos otro cofre mágico. Incluso un diario mágico, por lo que veo. No mágico, o sea, que está. Ya sabéis, ¿no? ¿Se acordáis de este cubo, verdad? It's huge. Vimos uno muy igual que este. Ahora que lo pienso, quizás. Ay, Dios. Claro, parda. Ahora que lo pienso, quizás esto no vaya antes de. No vaya después del despertar. Vale. Pero. Everything looks so vale. Unreal. Everything vale. Looks like Brogan did. Yeah. I have to get back to Brogan. El lío no es para consumo personal. Veis que está todo en un tono azulado. Esto nos va a permitir ahora abrir o interactuar con todas las cosas azules que había por ahí. Aparte con estos vigilantes deformes. ¿Qué hace, chaval? Espera que me trae el otro, ¿eh? Veréis que va a estar gracioso. Oh, no, no. Bueno, muere, tal. Perfecto. No puedo. No puedo. Vale, como decía. ¿Veis? Ahora podemos interactuar con esto. Me juge de vigor soberbio. Porque son iguales pero diferentes. Ah, es que esto no es de vigor. Esto pone salud. ¿Y esto? Vale. Y el diario. No he interactuado con él, pero bueno. Vamos a ver. A ver, Snug. Escúchame, Snug, mírame. A ver, tú. Estate quieto, ¿vale? Que siempre te pones por medio. Yo sé que lo haces con toda la buena intención del mundo, pero no. No, ahora puedo interactuar con esta puerta, entrar aquí.
Y aquí no sé qué tengo que hacer. Lo que no recuerdo es si ahora... I think they've seen us. It shall be done. Lo que no recuerdo ahora es si esta puerta se mantenía abierta. Porque como... Madre mía, ¿eh? Me han dado un momento. Porque... Venga, esa piedra y justicia. Madre mía, qué bueno estoy, ¿eh? Es que esas habilidades, estas últimas habilidades que te dan con la expansión, toda la fila de abajo, ¿sabéis cuál es lo que me refiero, no? Esta fila de aquí, ¿vale? Esta, lo cierto es que esto no lo he probado, pero como es un sostenido, y ya tengo este, que está rotísimo. Pues la verdad es que... Tengo este cofre. Y el otro, que parece que está en el mundo terrenal. Parece. En el mundo terrenal, bueno, me entendéis, ¿no? No quiero decir que esto tenga que ver... Pero vamos, que parece que no. Vale. Bueno, tenemos que ir para acá, que es donde estaba Brogan azul. Era por aquí, ¿verdad? Es una mierda, por cierto. El diario. They use not stone or metal, but flesh. Flesh of the dying, the diseased, the castless. We found a putrefying construct of meat and bone. It looked awkward and headless, and the stench was unbearable. Y ya está. Vamos a interactuar. Aquí debería haber. ¿No hay nada? No. Ay, perdón. Snug, que no cabes. No quieras intentarlo. No cabes. Es un bronto, tío. Es que no puede. Can't help you now. No puedo. A ver, ahora. Ahora en teoría deberíamos poder interactuar con él. I'm here. You're all right. Jarek? Mm-hmm. No, no, Jarek. Can't stay. Get out. Go. What? The light was all around. Went through me. Everyone disappeared. I... No, have to hide, Jarek. Have to hide. His brain's addled. It's this place. Or maybe the extended exposure to pure lyrium. What is it? Brogan? Try to make sense. What are you talking about? Died? All dead. Torn apart. Harvested. Stop it. Destroy everything. Please find Darien. I know Darien Olmec. He's a scholar who led the expedition. Mm-hmm. Brogan, listen. Is Darien Olmec still alive? Yes. No. No, no, no. I don't want to be taken. Get it away. Stop the light. Don't touch it. Rest easy, brother. You did well. Hemos visto, de hecho, página de su diario. He probably has some understanding of this place. We need to find him. I know my brother. He's a survivor. He might be a little confused, but his sword arm is as steady as ever. Uh-huh. Let's go. Brogan too. ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Un guerrero, ¿no? Bueno, vamos a subir destreza a mogollón. Y de aquí... Bueno, me ha dado, menos mal que me ha dado lo justo para subir estas y poco más, ¿eh? Vamos a subir... No sé por qué me dan... Ah, sí, porque la compré yo. Y no sé por qué he cogido lo de asesino, la verdad. Bueno, no me interesa mucho. Voy a coger... Tiene explorador y duelista, me encanta. Vamos a ver. Bueno, vamos a ponerle. Estas que están muy rotas. Vale. Voy a mirar un momentito. ¿Es por aquí o por aquí vengo yo? Yo vengo de aquí, ¿verdad? No, 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 por aquí, por aquí. Brother, do you know what's happening? Is this the realm the humans call the Fade? No, no, te lo digo yo. No, not the Fade. Here, but different.
Tengo experiencia yo con el velo, no me caso. Oh, otra vez. It shall be done. Very well. A ver. Vamos a echarlo. Aquí, I shall do it. ¿Dos o cuántos son? Ah, hay otro allí, Mira, Brogan, muy brazo firme, pero vaya puta mierda, en serio. Puta, me están haciendo cosas. ¡Me están haciendo cosas! ¡Soltadme! Me muero. Me muero, 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 muero. Morí. Oh, me queda Brogan. El brazo firme me queda. Bueno, esto se va a ir a la mierda muy en breve. Me quedan tres. A la mierda. Vale, creo que va a ser un buen momento para dejarlo, ¿eh? Ya veré a ver si puedo grabar... ¿cómo se dice? Pero más se puede estar. Ya. Vamos a ver si puedo hacer algo y hacerlo. O si no, pues yo qué sé, ya ver lo que hago. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.